Más de 35 mil vehículos en el interior del estado y aquí en la frontera tenemos una cantidad aproximada a los 25 mil. O sea, nosotros creemos que esas cantidades son las que se habrán de regularizar, salvo por los vehículos que sigan entrando a la ciudad y que nosotros no podemos tener un control sobre ellos. Sin embargo, estamos listos con todo el equipo para realizar el engomado ecológico, el registro público vehicular y, por supuesto, hay un compromiso con los agentes aduanales para que eso realicen todos y cada uno de los trámites hasta la entrega de las placas.